Es necesario ¿no? Esta, esta articulación entre el psicólogo, nutricionista y fisioterapeuta para poder llevar a cabo con éxito un plan para bajar de peso. Exactamente, cuando estamos hablando del programa Cuidando tu Salud, obviamente que todo siempre se canaliza en el peso, pero sí. por ahí podemos encontrar a aquellas personas que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas de hipertensión, uh -huh. problemas de diabetes. Entonces, esas personas también estarían incluidas en este plan. Las tres profesionales manejamos distintas áreas, pero a la vez una va de la mano con la otra, como para que la persona pueda cumplir con su objetivo especialmente. No hay límite de edad, puede ser hombre o puede ser mujer. En lo importante es el hecho de que se anime básicamente a buscar un poquito de ayuda y acá tiene tres áreas fundamentales en un solo programa. Esa es la idea, más que nada. ¿Cómo serían los pasos a seguir? La persona que quiere anotarse en este plan integral, eh, ¿qué tiene que hacer primero? Bueno, se tiene que obviamente llegar al, al Instituto Centro Yamil, de Rehabilitación, SEMIL, ¿sí? que está en el Belgrano 231. Y eh, casualmente, la publicidad, hemos puesto los uh -huh. números de teléfono para que se comuniquen con alguna de nosotras. Y eh, una vez que se llegue, nosotros vamos a, eh, a plantearle el plan a cada persona. Las tres evalúan juntas tres, las tres. el lo sí. la primera eh, visita. Lo que tienen que hacer es contactarnos y en sí. base al primer contacto vamos a nosotros a hacer una reunión eh, y en base a las necesidades del paciente es lo que nosotros vamos a lograr a formar perdón un, un plan adaptado, adecuado a cada persona. Uh -huh. eh, yo creo que la gente que, que crea que este plan es para ella, o para él en este eh, cualquiera de las dos eh, puede ser que se puedan llegar eh, den el el puntapié de decir bueno quiero un cambio para mi salud eh, acá no se trata de eh, específicamente bajar de peso eh, sino también lo que acaba de nombrar eh, Julieta eh, es para todos todos necesitamos un cambio no solamente en el plan alimenticio sino eh, también la parte eh, psíquica uh -huh. la parte psicológica y bueno, la actividad física es la que parte del área que yo me encargaría, que es fundamental también para eh, poder lograr eh, un cambio en la salud. Muchas veces decimos, yo voy a gimnasia, pero no bajo de peso. Pero mira que estoy comiendo poco, pero bueno, hay que saber comer, hay que saber qué ejercicios hacer y hay que saber cuáles son las cosas que te impiden psicológicamente no poder eh, decir que no a, a una comida por tu ansiedad y demás, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. eso condiciona mucho. Más de lo que uno, sí, uno piensa que puede cual. llegar a, a ocasionarnos, no. Y genera grandes consecuencias, como esto. Uh -huh. Empezar a manejar nuestras ansiedades, nuestras emociones, el saber eh, la necesidad de una buena alimentación, de hacer bien los ejercicios, pero sobre todo esto, el controlar nuestra ansiedad, eh, saber cuáles son nuestras emociones cómo debemos de manejarlo y ese es el área más importante que por ahí a veces uno eh, no, no logra entender el porqué de la necesidad el bienestar de uno pasa por todos tal cual eh, y entonces esta es una de las grandes áreas que también uno denota ese bienestar y el saber que las cosas las hacemos bien y el los, ver los resultados porque a veces se pueden ver pero la persona se niega uh -huh. a, a obtener lo que lo que realmente puede en su propio espejo y esa es una de las áreas que también uno tiene que saberlas manejar bien decíamos aprender a comer porque no se trata de comer poco <laughs> hay un montón sí, de cosas que, hay que pues tener yo en siempre cuenta. lo digo cada vez que dije sí. o sea eh, dentro de mi consultorio no existe la palabra dieta claro eh, para mí está totalmente prohibida básicamente el hecho de saber cómo manejarse diariamente uh -huh. según la rutina de cada persona y lo mío tiene está muy 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 relacionado con el área de lo que es eh, Cesi en la parte de psicología porque obviamente las emociones manejan constantemente sí. eh, la persona como cómo si va a comer, si no uh -huh. va a comer, si bajó de peso se me viene abajo, entonces no quiere venir más. Entonces ahí es donde justamente va a estar trabajando uh -huh. ella para decirle que no todo en, en lo que es nutrición es como la matemática, claro. ¿la más dos cuatro o, o al contrario, sino simplemente que el cuerpo reacciona a muchos factores. Uh -huh. Por eso el pilar fundamental de lo que es el programa sería la actividad a base de Milce. Eso sería como para tener un encuentro una semana una vez o dos veces a la semana según lo que coordine cada paciente y después en una semana me ve a mí y en la otra semana la ve a Ceci. Cosa de no ser tan claro. invasivos tampoco claro. con la persona. Uh -huh. Y que la persona vaya puntualmente a mantener un objetivo. El objetivo es mejorar su calidad de vida. Hay personas que lo van a lograr tal vez más rápido, otras en mediano plazo, otras van más lento pero justamente estamos nosotros como pilares como para que no se me derrumbe totalmente. El aprender a comer significa también en la parte económica que mantiene sí. la familia. Más allá de lo que pueda llegar a costar el plan, es lo que tengo que comprar o lo que tengo que dejar de comprar. Entonces yo trato de mantener una alimentación con lo que normalmente se suele manejar una persona en donde vive en esta zona y no solamente para bajar de peso, aprender para a comer mejorar a todos. todo como te dije claro. anteriormente con respecto a las otras patologías uh -huh. en las cuales encontramos por ahí jóvenes que están teniendo hipertensión o, o la glucosa muy alta eh, que lamentablemente uh -huh. es consecuencia de una muy mala alimentación. Sí. Entonces empezar a, a ordenarle la parte de la alimentación de lo que se maneja, Qué puede comer más, qué puede comer menos, sin tener que estar eh, comprando productos dietéticos o exclusivamente alguna marca en especial. No, eso lo dejamos de lado. Uh -huh. Simplemente de lo que se maneja reacomodarlo lo mejor posible, optimizar esos recursos en la parte de alimentación. Y también saber ordenar con respecto a los horarios y las actividades que cada uno tenga, ya sea que estudia, que trabaja, que viaja. Claro. Etc. Cada dieta se adapta a la vida que tiene cada persona. No dieta para mí o para otra persona, depende de la actividad que haga. Y, y más que nada también tiene que ver mucho con la emoción que le pone a la comida. Uh -huh. Que la emoción es fundamental. ¿Yo estoy enojada ¿cómo? ¿Estoy triste ¿cómo? ¿Yo estoy alegre ¿cómo? Entonces eh, estoy nerviosa y dejo de comer dos o tres días. Y entonces, bueno, ahí estaríamos trabajando con Ceci. Y la actividad física, justamente, ¿cuáles son los beneficios? Aparte de gastar caloría, activa varias hormonas en las cuales la persona también la mantiene eh, óptima, la mantiene un poquito más, eh, digamos, más eh, contenta, como para decir, bueno, vamos, comparte un momento diferente, se desenchufa de sus uh -huh. problemas, de sus sí. problemáticas, de sus momentos de crisis. Entonces, es como que. Para eso queremos formar este grupo en el cual veníamos dando vueltas, lo logramos concretar y estamos esperando que la gente se anime. Uh -huh. Especialmente el beneficio va a ser para ellos, la satisfacción nosotros como profesionales la vamos a tener, pero más la vamos a tener cuando ellos los veamos que van viendo los resultados y van conociéndose a sí mismos, viendo que pueden cumplir sus propios objetivos. La mayoría de lo que, o cuáles son las emociones que te hacen comer? desquitarte con la comida. ¿A la Ansiedad. mayoría de la gente le pasa eso? Sí, la mayoría de la gente. ¿Estás triste comer? Eh, sí, es ¿Sí? como nuestro principal desemboco de estas Ajá. ansiedades que uno tiene. ¿O comen o no fuman algunos? Claro, También. Se canaliza a través de la comida. Muchos lo hacen a de la comida, otros lo hacen con una, una adicción, llámese el cigarrillo sí. o algunas que otras sustancias, pero generalmente la comida es nuestra parte más sí. débil y es sí. ahí donde uno desemboca y desenvuelve todas estas ansiedades que uno uh -huh. llega a tener. Y es como dice Juli, esto de, eh, y más las mujeres con estos cambios hormonales, el comer el dulce, la necesidad del dulce, el algo dulce, exactamente. Y algo bien. Y por ahí las mujeres cuando uno más, más, más desenvuelven en eso, pero a los hombres también les pasa sí. esa ansiedad el, y lo desenvolvemos a través de la comida y tener esa herramienta ahí de o dejo de comer o, o como o, o, o el estar ahí desenvolviendo en eso. Y eso es controlable. Es controlable, es controlable, bien. sí, se puede es controlar importante. muy bien, sí. Perfecto. Como dijo Ceci con respecto a las adicciones. La comida es la adicción, digamos, eh, la más aceptable socialmente. Claro, claro. Entonces no hay problema. Yo me uh -huh. puedo comer un montón que no hay problema, en vez de fumar, de tomar, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, ahí es cuando. y lo más accesible también. Entonces, por eso el tema es que afecta tanto niños, grandes, eh, hombres, mujeres, y de todas las edades. Las mujeres por ahí tenemos más marcado el tema hormonal. Sí. Entonces nuestro cuerpo cambia bastante a comparación de lo que es el varón. Uh -huh. Y por eso las mujeres son las que por ahí más demandan este tipo de programa. Pero los hombres bienvenidos, o sea, no están exentos absolutamente para nada. Especialmente aquellos que tienen pensado dejar de fumar o aquellos en los cuales tienen ya problemas de colesterol alto, triglicéridos, ácido úrico, en los uh -huh. cuales por ahí están corriendo riesgo. ¿Qué tipos de controles hay que hacer, eh, Milce, antes de, de comenzar la actividad física? Bueno, obviamente que según la patología de la persona sí. que venga, eh, obviamente vamos a necesitar que el médico nos autorice uh -huh. eh, o nos guíe a nivel eh, medicamentoso también, qué es lo que está consumiendo la persona eh, eh, para nosotros a poder armarle el programa. Claro. Eh, si sabemos que viene ya medicado, ya sabemos que está protegido y uh -huh. nosotros podemos trabajar tranquilos. Si ya viene una persona. En eh, tiene sospecha de que tiene algo suponte en este caso diabetes sí. eh, obviamente lo vamos a derivar al médico y una vez que tengan sus controles ahí nosotros vamos a iniciar el plan uh -huh. eh, yo lo que quiero eh, que la gente eh, nos escuche eh, para que se anime y se llegue y nos pregunte eh, no están eh, ninguna persona está ajena a este plan Uh -huh. Cualquiera que quiera eh, llegarse a preguntarnos, nosotros vamos a tratar de buscarle la solución. Bien. Eh, son tres áreas súper importantes, vamos a ir de la mano las tres trabajando. Eh, va a ser un, un abordaje interdisciplinario que es lo mejor que le podemos dar eh, a toda persona que quiera hacer un cambio en su vida. Uh -huh. eh, lo vamos a evaluar. Eh, y le vamos a armar un plan según también, como dijo eh, Juli, eh, según el, el, las necesidades de cada persona. Eh, nosotros lo que queremos es que la, la, la población eh, sepa que ya hay un lugar, eh, hay un, un espacio físico y hay tres profesionales que están para escucharlo. Así que solamente queda que se llegue nomás y el, el, lo que es actividad física. que tipo de actividad física? Pueden, qué tipo de actividad física pueden realizar bueno el plan eh, que Incluir. está armado en el área de, de, de la actividad física en, tenemos lo que es eh, la, la hidroterapia Ajá. nosotros está incluido dentro del plan eh, las actividades dentro del agua sí. eh, que son las más beneficiosas y las que menos generan lesiones uh -huh. eh, y eh, después están las actividades también en el gimnasio eh, donde obviamente va a estar supervisado eh, yo voy a estar al frente para indicarle qué actividad según la patología de cada persona y también eh, quiero que la gente se quede tranquila que no va a ser exigido. Bien. No es exigido. La actividad física que uno le va a plantear a cada persona no es el, que, el típico que vemos por ahí donde transpira, donde no dan más y, y, y ya eh, se queda la persona con una imagen de que la actividad física es algo... Eh, eh, totalmente eh, con muchos desgastes físicos. Porque hay gente que no, no le gusta la actividad física. Hay gente que le gusta. Y hay gente ahí que no. Ahí <laughs> es imposibilitado. No. Por ejemplo, la gente con sobrepeso tiene muchos problemas de cadera, de claro. rodillas o de columna. Entonces por ahí están bastante limitados y lo que estamos ofreciendo es como que lo pueden cumplir Claro. tranquilamente. Exactamente, claro. Exactamente. por eso... Eh, se va a armar un plan de tratamiento cuidando, obviamente, la, fa la, la, la parte osteomioarticular. Uh -huh. eh, eso también se va a evaluar. Si venimos con una persona que tiene un exceso de peso, eh, tiene diabetes y a la vez tiene una prótesis de cadera, obviamente la actividad física se va a abordar según la, lo que tiene la persona. Claro. Uh -huh. eh, vamos a cuidarla. En la, acá la idea es cuidarla y no generar, al contrario, no generarle más problemas. Eh, así que que se queden tranquila, que eh, acá somos un equipo que vamos eh, a ayudar. A bien, ayudar. bien. Una visita a, semanal o cada 15 días a la cada nutricionista, 15 días, cada 15 días a la psicóloga, una el, vez a la semana o dos actividades físicas, el, más o menos como para que se ubiquen uh -huh. de, en qué... O constaría? tener un plan completo de Ajá, lunes a viernes, también, que es lunes y miércoles actividades dentro del agua y martes, jueves, viernes actividad en el gimnasio. Perfecto. Eso para el que le guste y quiera hacer actividad física. Bien, vamos a decir los teléfonos para que se comuniquen, el teléfono fijo de Instituto Semil 4940011, celulares 0351 156 338 881, nutricionista. Bien. Sí, 0358 154 242 079. Emilsen 0358 154 485 804